Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Setor, un nuevo vídeo y hoy estamos en un nuevo display, una nueva serie para aquí para el canal, una nueva aventura y hoy estamos en Divinity Original Sin 2. Pero antes de meter las manos en la masa, antes de empezar a jugar y a comenzar esta aventura, me gustaría daros las gracias a todos los que estáis ahí al otro lado de la pantalla por dejar esos likes, esos comentarios, esas suscripciones, todas esas cosas tan guays que hacéis vosotros. Y bueno, sin más, comentaros. Habréis visto ya a estas alturas, cuando estéis viendo este vídeo, ese vídeo que subí de información del canal para los próximos meses, de septiembre a diciembre, en el que comentaba que iba a subir Pillars of Eternity. Ayer me descargué este juego, descargué Divinity Original Sin 2, quise probarlo y dije, voy a probar a ver qué tal. Si me gusta, lo vamos a jugar en el canal, en vez de Pillars of Eternity. Si no me gusta, seguimos con Pillars of Eternity. ¿Qué ha ocurrido? Pues el resultado ya lo veis. Me gustó bastante, empecé un poquito la historia, jugué la primera fase, no jugué mucho. Y dije, bueno, creo que podemos sacarle partido a este juego en el canal. El juego en sí no viene traducido al castellano, el juego en sí. Pero hay que dar las gracias desde aquí a Clan de LAN, creo que se llama. Es un clan, es una agrupación de gamers en castellano que hacen traducciones para juegos y otras cosas. Y han hecho una traducción maravillosa para este Divinity Original Sin 2. La traducción muchas veces es simplemente traducción de traductor, ¿no? Del típico traductor de Google. Pero con eso la verdad es que no es suficiente para muchas partes del juego. Otras muchas están traducidas a mano. O sea, hechas por el propio chico que ha traducido. Así que desde aquí muchísimas gracias a Clan de LAN por esa traducción. Y bueno, contaros de Divinity Original Sin 2. Para empezar, este Let's Play lo estáis viendo a 1080 FP, a 1080 FPS, sí, hombre, sí. 1080p, 60 frames. Y no va a tener la webcam porque lo estoy grabando desde Irlanda, como sabéis. Pero va a estar en ultra y va a estar a tope de calidad, así que espero que lo disfrutéis. Divinity Original Sin 2 es un juego estilo RPG clásico. Por eso lo he cambiado por Pillars of Eternity, porque siguen el mismo tipo de juego, solo que Divinity tiene mejores gráficos y es más nuevo y realmente todas las voces están dobladas, en fin. Es un poquito mejor que Pillars of Eternity 1, en mi opinión. Al menos el principio que jugué yo. Y ya veremos si es mejor que Pillars of Eternity 2, que llegará el año que viene, si no me equivoco. No descarto en algún momento volver a traer Pillars of Eternity 1 al canal. O sea, traerlo. No volver a traerlo, pero grabar Pillars of Eternity 1. Pero de momento vamos con este Divinity Original Sin 2. Como os digo, es un RPG clásico, combate por turnos. Realmente no es un combate por turnos al uso estilo Final Fantasy, es un juego muchísimo más dinámico, muchísimo más rápido y muchísimo más, en fin, emocionante. El juego tiene una historia densísima y un lore inmenso, tenemos que ir aprendiéndolo porque yo no tengo ni idea, no jugué al primero, Divinity Original Sin 1, pero este Divinity Original Sin 2 me llamaba mucho la atención, esa es la realidad. Y bueno, sin más. Nada, deciros, daros la bienvenida al Let's Play, espero que lo pasemos bien todos juntos. No sé cuántos vídeos nos llevará este Divinity, pero tiene pinta que nos va a llevar muchos vídeos. Y nada, sin más, nos vamos a la historia, vamos a un solo jugador. Y nosotros, ayer probé el modo clásico, que es el modo normal. Y bueno, estos son más que nada las dificultades, ¿no? Nosotros vamos a jugar en modo explorador porque yo soy muy malo jugando este tipo de juegos. Ya lo comenté en el modo, en el vídeo de información. Nosotros vamos a jugar en el modo explorador porque nosotros vamos más por la historia y por este tipo de cosas, por el lore y demás, más que por el tema del combate y la dificultad. Así que bueno, si prefieres la historia y la exploración a ser desafiado en combate, esta es la dificultad para ti, empezar. ¿De acuerdo? Así que vamos a por ello, chicos. Y nada, espero que se vea bien, espero que el ordenador no se vete mucho a la hora de grabar. Si no estoy grabando el juego va magnífico, así que me imagino que irá también más por la tos que tengo, porque sigo un poquito malo de la garganta, sigo un poquito malito. Y estoy aquí bebiendo agua cada 2x3. Y bueno, así que voy a dar un trago con todo vuestro permiso, chicos. Vale, de acuerdo, chicos. Tenemos aquí la creación de personajes que es súper densa en este Divinity Original Sin 2. Tenemos unos personajes preconfigurados o precreados, que son estos de aquí, que tienen su propia historia. Si no los elegimos, si no elegimos a uno de ellos, y nos creamos uno custom, como veis aquí, personalizado elfo, personalizado humano y demás. Estos personajes luego se unirán a nuestra aventura en forma de personajes secundarios en nuestro grupo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, lagarto muerto, humano no muerto, elfo no muerto. Nosotros en principio
Dudo mucho entre el elfo y el humano. Mucho, 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 mucho. El humano me mola, tío, porque tiene barbas y tal. Y el elfo en este Divinity y tal tienen una cara súper random, pero súper random. O sea, mirad qué caras tienen, tío. Son muy raros. Y la clase, creo que vamos a elegir esta, que es el mago de batalla. No tengo muy claro cuál de las clases elegir, pero creo que va a ser el mago de batalla. Tenemos aquí el humano también en mago de batalla. Estos son más o menos el set que te dan y tal. Pero eso, yo creo que vamos a coger al elfo y lo vamos a personalizar un poquillo. Realmente no vamos a cambiar muchas cosas porque... Madre mía, qué negrura, tío. No vamos a cambiar muchas cosas porque las caras que veis de los elfos son todas... En fin. En fin, sin comentarios, ¿sabéis? Sin comentarios. Nada, yo creo que, sinceramente, es que son horribles, tío. Son horribles. Sinceramente no sé si coger al humano, que me voy a quedar bastante más tranquilo. Pero es que como mago de batalla me queda raro, tío. Y como ayer probé el clérigo, que es como una especie de paladín, pero no me, tío. El conjurado es una especie de chamán, tenemos el encantador, que es un mago, básicamente. Tenemos varios tipos de magos. El inquisidor es una especie así de brujo con maza. Tenemos el caballero, que es pues una especie de paladín, pero sin magia, sin hechizos. Aunque bueno, luego puedes ponerle los hechizos que quieras, así que bueno, en fin, es el pícaro, el asesino, el caminante, el brujo. Tenemos al mago, el típico mago. Pero nada, yo creo que nosotros vamos a coger el mago de batalla. Y vamos a coger el humano, tío, porque... en fin. El puto elfo es que me parece horrendo, tío. Aunque estoy dudando muchísimo, tío. Es que es un elfete, tío. Y yo qué sé, tío. No sé, macho. Es que... Uf. Mucha duda, tío. Pero es que tiene muy poca caracterización, tío. Mirad, tío, con el pelo blanco. Como Alaraz. Pero es que, tío, eso es muy random, tío. Tiene muy poca caracterización y demás. No sé si crearlo con el pelo blanco así a mala raza. Es que no puedo ponerle ni barba ni nada, tío. Y no sé. Se me hace muy raro, tío. Con el casco puesto. A ver qué cascos tienen los demás. Ah, no puedo ver las demás clases. Mira, con el set del encantador no queda mal. Queda chulo. Es que es eso. Luego no quiero arrepentirme, tío, y decir, buah, es que tenía que haber escogido al elfo, ¿sabes? Y después de haberme cogido al humano. Nada, vamos a coger al... Vamos a coger al elfo. Con el pelo blanco, ¿no? Es que, tío, queda súper random. No sé, me parece súper random, tío. El humano es que tiene una caracterización mucho mejor, tío. O sea, es que no os podéis imaginar. O sea, fijaos. Tiene muchísimos más tipos de pelos y de todo, tío. No sé, en general... Yo lo veo mejor, tío. O sea, es que si lo hacemos más o menos parecido a... No sé. A ver qué os parece, tío. Es que, no sé. Queda mucho mejor el puto humano. No se vaya, al menos eso pienso yo. Vamos a ponerle el color de pelo leñador. Y yo creo que lo vamos a dejar mago de batalla, tío, y humano, y al carrer, ¿sabes? Y al carrer, tío, no sé. Luego se le podrá cambiar la caracterización. Para ir evolucionando, tío. Vamos a ponerle voz guerrero. Y yo qué sé, tío, vamos a dejarlo así, ¿sabéis? Lo dejamos así, con ese estilo de pelo. Este también mola mucho, tío, pero... No sé. Queda más raro, ¿sabéis? Es que hay algunos que quedan muy raros y otros que quedan muy bien. Yo es que aquí me tiro siempre 3 horas la puta caracterización. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Vamos a llamar a la edad.
Oye, no. No, 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 no. Tenemos que cambiar aquí las cosas, es cierto. Build, mago de batalla. Aquí podemos también cambiar más cosas. El mago. Es que no sé, tío, si mago de batalla o mago. Es que también quiero repartir hostias, ¿sabéis? El clérigo es que no mola una mierda, tío. Es que lo probé ayer y no es el mítico paladín que tenemos en mente todos y no me convenció mucho. No me convenció mucho. Y tampoco quiero un guerrero. Guerrero, ¿sabéis? A ver el caballero qué habilidades tiene. Esto es que lo puedo editar, ¿no? No, claro. Pero solo con las de hombre de armas. Y aquí puedo cambiar hombre de armas, pues por, yo qué sé. Pues por geomante o cosas de estas, ¿sabéis? Invocación y tal. Pero es que no hay. No hay al uso mago, magia de la luz, estilo WoW, ¿sabes? Es raro, es raredo, es rarido. Tiene otro lore diferente, entonces cuesta acostumbrarse. El mago es que arrea mucha hostia, tío. También arreará, me imagino, que mucha hostia. Pero vamos a coger el mago de batalla, yo creo. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Tiene como ataques en plan. En plan, dar hostias con la magia y también tiene ataques de armas. No sé, vamos a probar al mago de batalla y espero no equivocarme. Chico de la remontada. Una vez por combate, si un enemigo te da un golpe fatal, el chico de la remontada te ayudará a recuperar la vida con un 20% de salud. Vale, el chico de la remontada pega bastante con mi personalidad. Vale, vamos a coger orígenes académico. Noble, no. O jugar. No. Místico. Los faldones y los tejados conocen bien la huella de tu bota. Tienes amigos en lugares bajos y enemigos a los que igualar. Ah, no puedo elegir más. Vale, vamos a coger místico y proscrito. Yo creo que le pega mucho así al rollo que quiero hacer, que es como un mago así estilo. Pues eso, proscrito así, pero que sepa de magia y que sea sabio, ¿sabes lo que quiero decirte? Pero en plan que sea así. No sé, no sé cómo decirlo, no sé cómo explicarlo, tío, pero vosotros me entendéis. Joder, hay que ponerle más cosas. Vale, estos son los instrumentos. Selecciona tu origen, tomará la delantera en la música. Vale. Estos son los instrumentos, tío, que. Sí, bueno. Este mismo, tío. Sí, hemos terminado. Vamos a dejarlo. Que ya ha sido bastante. Vamos a dejar la cinemática, por supuesto, chicos. Todas. But instead, I became part of their story. Hostia, qué mítico el rótulo, tío. Es muy, muy old school ese rótulo ahí. Divinity Original Sin. Vale, pues nosotros, en principio, estaremos en el mismo barco que esta señora, que habéis visto que desató a los monstruos y demás, los hechiceros de la fuente. Es lo poco que sé, tío. Es lo poco que jugué. Jugué la parte del barco, la que vais a ver ahora, y poco más. No jugué mucho más. Vale. El control de la cámara y, o sea, lo que es el decorado del escenario me parece exquisito. O sea, fijaos, el.
y puedes hacer un zoom que me parece magnífico. En fin, el juego en sí... El juego en sí, fijaos. Y luego, si le das aquí, tienes el diario y demás. Y todo esto se va actualizando y tal. Estoy atado por un collar mágico que no se puede quitar. Estas cosas, tío, es que esto es delicioso. El juego en sí, ya iréis viendo que es absolutamente delicioso. Vale, podemos hacer cosillas aquí, como podéis ver. La cámara no es como Pillars, que está fija, se puede girar. Tenemos que ir a hablar aquí con el magistrado Siwan. Vale, hemos guardado ahí partida, juego guardado. Vale. ¡Qué hija de puta! Vale. Los diálogos son una parte fundamental de este juego. Vale. Y que todo perro tiene que acostumbrarse a su correa. Como veis, la traducción de esta gente está súper bien y la verdad es que nos va a servir, ya lo veréis. Te intentas quitar la cosa alrededor de tu cuello inútilmente. Exige saber por qué te arrestaron. Como veis, hasta las animaciones, tío, es genial. Puede que esté jugando un truco, no lo hagas. Sacude tu cabeza, no vas a hacerlo. Vale, te hace incapaz de lanzar hechizos el collar de la fuente. Mira con cautela y pregunta qué haces en este calabozo. El narrador. Qué hija de puta que es esta. Esta tiene pinta de ser una hija de Satán, tío. Vale. Vamos de camino a Fort Joy, que es como, parece ser que es una prisión para toda esta gente del, todos estos hechiceros de la fuente y demás. Con este Let's Play lo vamos a tomar con mucha calma, chicos. O sea, no esperéis que me lo tome con rapidez para pasar rápido el juego, porque nos lo vamos a tomar con mucha calma y tiene pinta este juego de sacarle mucho partido. Todas las voces de todos los personajes, incluso los NPCs, están dobladas, tienen voz. O sea que yo creo que el juego da para muchas horas. Y la verdad es que está súper bien optimizado y va súper bien, así que estoy muy contento con él. Salir. Vale, aguas turbulentas. Diario actualizado. Nos han dicho que busquemos al magistrado William en la popa del barco para que nos registren. Quizá podamos explorar un poco antes de ir a verlo. Somos hechiceros de la fuente, siendo transportados a Fort Joy, una antigua fortaleza en una isla remota donde los magistrados de la Orden Divina han establecido un campo de internamiento. De acuerdo. Esta puerta la podemos abrir, por supuesto. La podemos cerrar. Un asesinato. No me voy a meter mucho en el asunto y vamos a ir directamente al... Vale, aquí hay niños. Vale. Aquí ayer me fijé que están nuestros compañeros. Todos los que nos vamos a ir encontrando luego, ya lo veréis. Príncipe Rojo y demás. Ya lo iréis viendo. Pero bueno, nosotros vamos a lo que vamos, que es aquí. Porque realmente estos compañeros que habéis visto ahí, el Príncipe Rojo y toda esta gente, luego podemos hablar con ellos lenta y pausadamente, así que no os preocupéis. Pregunta si realmente le importa. Voy a dar un traguito de agua, con vuestro permiso, chicos.
No me gusta nada el agua de Dublín, tío. Está asquerosa. Vale. Muy bien. Esta es la mujer, tío. Windego. You spot a sorcerer haughtily eyeing a pair of nervous-looking magisters. They keep their crossbow trained upon her as she's being interrogated by an officer. So you admit it then? You murdered that poor fellow? Yes, I did. But of course that was only the beginning. She turns her head and looks you straight in the eye. There are others whose lives must end. Bueno, 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 bueno. Calma. You there, sorcerer. Go affect Magister Siwan. We need to do more than collar this maniac. We need to shackle her, hands and feet. Dirígese a la fuente y pregúntele qué quiso decir con hay otras vidas que deben terminar. Your journey draws to a close. Do stick around for its finale, though, because she reaches for her collar and simply removes. No, se lo quita de tranquis. Vaya por Dios. Ojo, entramos en combate, pero esta señora va a echar aquí fuente explosión y al carrer, ¿no? Vale, entiendo. Y lo revienta todo como una campeona. ¿Qué hija de Satán? No entiendo muy bien la historia de momento, pero bien. Vale, diario actualizado, aguas turbulentas. Vale, aquí podemos ya saquear y es lo que vamos a hacer, llevárnoslo todo. Vale, no hay nada. Dos monedas de oro. Las guerras se ganan y se pierden. Los lazos se forman y se rompen. El equipo de fantasía se compra por ello. Esa última suena bastante tentadora, ¿no? Ah, vale, el equipo de fantasía se compra por ella. Esa última suena bastante tentadora. Ahí rompiendo la cuarta pared, qué grande es. Vale, vamos a hacer una cosa. Y es guardar. Aquí tengo la partida de ayer. Y a esta partida la vamos a llamar Alaraz. Canal. ¿De acuerdo? Vale. Y aquí tenemos nuestras primeras armas, ¿vale? Y lo vamos a coger todo. Nueva receta, garrote provisional. Y este es nuestro inventario. Como veis, es una pasada. O sea, me parece que la interfaz está súper bien conseguida y me mola un montón, tío. Vale, nosotros deberíamos coger... Esto te da una habilidad. Ah, esto es una maza a dos manos, ok. Nosotros deberíamos coger estas piedras afiladas, que son las hachas, ¿no? Si no me equivoco, sí, deberíamos cogerlas. Tenemos aquí un pergamino de bola de fuego, en fin, tenemos cosillas. Como veis, gráficamente el juego está bastante, bastante bien. Vale, creo que deberíamos subir por aquí, simplemente. Vale. Por aquí. Vale, tenemos que salir de aquí. Porque está el barco que se cae a trozos. Aquí hay otro magistrado. Vale, no podemos coger nada. No tiene pinta de que podamos quitarle las armas y estas cosas. Mojado. Como veis, y nos dan la esta de mojado, tío. Y se nos moja el personaje. O sea, es que está muy... por aquí no puedo ir a ningún lado, ¿no? No, hay que subir por aquí. Está muy bien conseguido el juego, ¿sabéis? Vale, nuestra primera pelea. Como veis, aquí se funden al caballero este. Y esto... esto es veneno. Entonces, nosotros podemos tirar aquí el pergamino de bola de fuego y quemarlos. Como veis. Y finalizamos nuestro turno. Como veis, es por turnos. Vale, tenemos la dificultad súper baja y van a morir muy rápido, ¿sabéis? Pero bueno, para que sepáis más o menos cómo va, me va a pegar, efectivamente. Vale, tenemos varias habilidades. Tanto impactante. Vale. Vale, resplandor cegador. Mola, mola, me mola. Vale, otro pergamino de bola de fuego. Estos nos van a venir muy bien, ya veréis por qué. Porque con... lo que hay que fijarse mucho en este juego es en... vale, veis que el personaje está muy mojado, tío. Porque tenemos esto, mojado. Resistencia al agua menos 20. Los hechizos de agua. Vale, a tomar por saco todo el mundo ahí. Vale. Vamos por aquí. Voy a girar la cámara porque no se ve una mierda. Vale. Uf, qué estrés, tío.
Qué estrés de parte. Un bote salvavidas. Vale, vamos a él. Niños y enanos primero. Los yankees enanos, vale, esto es un error de traducción, como podéis ver, porque está hecho con el traductor en muchas partes, pero bueno, no pasa nada. La nave tiembla bajo tus pies, pero el chico tiene razón, di que volverás a la cubierta inferior y buscarás supervivientes. Vas a ser la muerte de todos nosotros. Vale, vamos para abajo. Como veis, el combate, a pesar de que es por turnos, sigue siendo bastante dinámico. No se nota como un combate de turnos clásico, de estos así más aburridillos, ¿sabes? A mí los combates por turnos nunca me han hecho especial gracia, pero aquí sí que tienen algo que me llama la atención, ¿sabéis? Vale, cogemos esto de aquí. Trozo de carne, esto no sé, no sé qué tipo de carne es, así que mejor lo dejamos. Vale, aquí tenemos una mega pelea. Tres ataques rápidos. Vale, estos son... tenemos varias facultades, la verdad. Vale, esto es para objetivos cercanos. ¡Buah! Vaya hostia, ¿no? Vale, eliminado. Pegamos buenas hostias, el mago de combate pega buenas toñas, tío. Vale, aquí nos dan un poco una demostración de las habilidades que hacen nuestros compañeros, porque estos luego serán, algunos de ellos, no sé si todos, nuestros compañeros, porque yo solo llegué hasta hablar con el príncipe rojo luego después en otra fase que tenemos. Así que realmente no avancé demasiado. Pero vamos, veo que hacen más o menos lo mismo que lo que jugué anoche. Espero que el vídeo se vea bien, que me oigáis bien, que oigáis bien el juego. Porque con el software este nuevo de grabación no siempre estoy tan seguro. El príncipe rojo usa fortalecer. Ya veréis, el príncipe rojo es un personaje magnífico luego. Mola muchísimo, tío, que tengan frases y tal. Y esperemos que no se repitan mucho, porque molaría, tío, que... que no se repitieran tanto, ¿sabéis? Ok, aquí tenemos un hatchling de estos. Vale. La eliminamos. Como veis, tenemos que esperar 4 turnos todavía para que se vuelvan a recargar. Las habilidades tardan unos turnos en recargarse, pero no se gastan nunca. En Pillars of Eternity había que descansar para que se volvieran a recuperar. Lo comparo con Pillars of Eternity este juego porque es el último juego así de este estilo que jugué. Vale, todos eliminados. Pues chicos, ¿nos vamos ya del barco o qué? Como veis, podemos cogerlo todo. O sea, ya veréis que podemos cogerlo todo. O sea, antes no os lo he enseñado, pero en la mesa que había en el despacho del capitán este, podíamos hasta... Vale, ya está. En el despacho del capitán podías coger hasta el queso que había encima de la mesa y comértelo, tío. Vale, ok. Y esto es casi lo último que jugué. O sea, que no jugué, como veis, no jugué apenas nada. Simplemente para probar si me iba a gustar o no. Honorable Dallas, we lost a ship sailing sorcerer prisoners to Fort Joy. We assume some escaped and broke their collars. Their vile magic lured the Voidwoken. All who were aboard are presumed dead. Yours faithfully into eternity, High Judge Orivan. Muy bien. Pues nada. Cargando Fort Joy, vale, de acuerdo. Parece ser que hemos sobrevivido y estamos en Fort Joy.
Vale, los tiempos de carga no son muy largos y eso me alegra el alma porque estaba acostumbrado ya a los tiempos de carga de World of Warcraft y de otros juegos que me estaban comiendo el cráneo brutalmente porque no me gustan nada, tío, los tiempos de carga. Y en este juego no parece que sean muy, muy largos. Además, cuando carga una zona, luego las zonas son enormes, por lo que tengo entendido. Así que bien. La música es magnífica también, ¿eh? Playa, Fort Joy. Vale, seguimos vivos, parece ser. Muy bien. Muy bien, pues estamos, parece ser, la... Debe ser Fort Joy, de acuerdo. Pues bueno, chicos, yo creo que vamos a dejar por aquí este primer vídeo de Divinity Original Sin 2. Espero de verdad que os haya gustado. Dejar un like bien gordo favorito, suscribiros si no lo estáis. Y os espero en los siguientes vídeos de este maravilloso display. Y nada, cuidaos mucho y chao, chao.